Bien dormidito. Ay, ay, ay. Me van a bajar la mollera. ¿Qué le pasó, Angie? ¿Se le bajó? Sí. Un accidente. Y yo todavía pensando qué le vamos a decir. ¿Y qué le vamos a decir? ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Es que la idea de decir, la idea era decir, ¡oh, plaga! Pero el problema es de que. Es que yo solo iba a decir hoy. Pero ya con el grito mío ya iba a estar despierta ella. Angie, vos no ocupas la noche para dormir, pues. Para Free Fire. No, ella es la de Free Fire. Ah, ella es de las que se queda hasta la una. Ah, ok. Ella es una, yo soy la otra, claro. Ve. Yo ni voy a Free Fire. No se haga. Por dormirse tarde no le gusta. ¿Qué le pasó ahora? Cuéntame. ¿Crees que ahora vine yo me levanté? La enamorada, la enamorada. La mandilona. Mandilona. Pues, ¿es que estamos en el 4K cocinando? 4K, no, pero son mandilonas siempre aquí. Almerita, a donde sea. Ajá. Vaya, mire, y va a creer que por dormirse bien tarde, quizás en el teléfono, contestando mensajes, como siendo la en Free Fire hasta la una. Ah, ajá. Sí, es cierto, la enamorada. Pero porque ella no juega Free Fire. Ajá. Yo juego otra cosa. Dale. Pero yo no me puedo dormir la jugada. Por andar de ¿cómo se dice? ¿De qué, pues? ¿De qué? Igual que yo, decimos. No, de enamorada. Estar en el teléfono. Golosa porque me comí dos bolados de azúcar y no me podía dormir, va. Y, pero en fin, yo también me levanté tarde, va. Y media hora. Sí, y ya después yo me fui a bañar y de repente hoy me andaron en este estilo, en el baño así. Ale, adormitada. Adormitada. Le faltaban como 15 minutos, cama, para que fueran las 8. Ah, 15 minutos. Sí. Por eso quedaste con la carota esa. O sea que llegaste y ni siquiera te habías bañado. Sí, me bañé, sí me bañé. Pero no me bañé. Entonces, ¿para creer que yo me bañé? Me metí a bañar. Me metí a bañar. Me metí a bañar y de repente salió el baño y se fue a meter al baño, al cuarto de ella, va. Y yo dije, y es que yo no le vi la luz encendida, va. Entonces vine y dije, ah, no, se volvió a acostar. Dije yo, semejante huevón, y empecé a tocar. ¡Alejándole! Ay, ¿qué querés? Me dice así, va. Todavía es ahora. Porque querés pagar mona por esto, mona por lo otro y mona por tres. Ajá, mona, tres monas. Día, le dije yo. Ajá. No voy a ir, le dije. No voy a ir, me gritó así. No. Ya voy a ir. Ay, escuché que no iba a ir. No voy a ir, dijo. Pero fíjate qué mala onda, va. De todo me estaba apoyando y que lo hiciera. Pero para cambiarme y bañarme no quiso, míreme. Ahí hice mala onda de tu parte. Y faltaba ni como 10 minutos. No, porque me estaba jodiendo desde temprano que me bañe, porque no me bañe. Bañarme, le dice. Ella que la bañara. Sí, es que tenía que ser completo. Chugar, te hubiera dicho vos, Alejandra, que la fuera a bañar. Vaya, ah, sí. Porque no aprovecha. Ah, pues. Imagínate, iba a decir. Yo. Ajá. Chistín, vos a pesar que andas mandilado, pero la vas a ayudar, hacer el paro. Voy a ayudarle, a pasarle jabón también, mamá. Un amigo le ayuda a cualquiera, en todo el momento estoy diciendo. Chistín, ay, cuchero. El jabón que recogiste allá lo pasarás a ella. Pues, chica, ya me imagino el jabón con un grande pelo. Pelos peludos. Mire, ¿por qué da asco ver pelos en los jabones? Ay, a mí no me gusta. Mira, a mí me da asco. ¿Por qué? Porque uno se imagina que lo agarren y se lo recién. Y como la mayoría de pelos son de IVA. Sí. No, también de la cara. No, pero cuando uno se rasura, los pelos se distinguen. Ajá, obvio. Pero yo he visto hombres que agarran el pelo, a lo que se hincha en el cuerpo, agarran para echarse en la cabeza y quizás ahí les queda enredado. Pero como nosotros las mujeres, nuestra mente vuela tanto que nosotros pensamos que quizás de aquí. No, es que sí. Tal vez no sea de ahí, pero sí de otra parte del cuerpo. Del cuerpo. Por ejemplo, Henry, que dice la Nayeli que no se rasura los sobacos. No, ya, pues. No, ya, ya, mira. Ya quiero ver, Henry. Hola. Ya, mira. Le hizo caso a la Nayeli. Un aplauso para esta pareja que está enamorada. Yeah. A ver, aquí el día lunes y por eso me la meten. Sí, más que no estaba aquí. O sea, me refiero a que solo cualquier cosa de Henry, solo la Nayeli tiene que ver ahí. Eso, Nayeli. Eso, Nayeli. Está bueno, está bueno.
Ay, ella sí te gusta manejar a vos, pues, casi acostado. Sí, más bien raro. Y me así, dice, me dice. Y así manejas en el carro de él también. Como que dice, acostado. Ale, anda. Ale, que hazme un paro. ¿Qué le dije yo? Mira, anda, trae una colchoneta de arriba, me ¿para qué vos? Es que la voy a poner aquí en el colchoncito, me, y me vas a traer una almohada. Y dormido así, pues no, voy manejando, me dijo. Pero así quería venirse. ¿Y por qué te gusta así vos? Y mire, con una mano maneja. Ah, porque son butacas aquellas. Son butacas los de qué? Los de mi carro. Así, o sea, es ¿butacas como? Así se llaman esos asientos, no son como estos. ¿Butacas? Butacas son. Que son como así. Búscalo en Siri. Así. Son más cómodos, pues. Son como deportivos. Son deportivos. Ah, ajá. ¿Y eso qué significa? ¿Qué tiene que ver? Ay, entonces yo tomo el carro de bajo. Yo quedo un poco. Entonces yo me cuesto para pues manejar. Sí, pero vaya, te tenés que tal vez adecuar a las necesidades, pero aquí no. Sí, no puedo. Pero mira. Pero imagínate que aquí va jodiendo la pobre Nayeli, no, que va toda cuica y ni que la pobre. Yo le dije, si querés te acostás, le dije yo allá va. Y más por joder lo bajó más. Pero bien raro. No, es por joder a la Nayeli. Ah, no, yo creo que sí. Sí, yo creo que no, porque no tiene nada que ver. Si vos levantás esto de acá, es que no me gusta. No lo voy a dejar. Ajá, es que así. Pero es que así tiene más visibilidad. Y es que así como tiene que manejar. No lo vayas a bajar. Claro, va. Yo he visto. Quiero no, vivir, por, quiero vivir. Yo he visto mucho que manejan así como Henry, que acuestan casi todo el asiento. Julio, no, pero Julio no es tanto. No, yo lo hago para en mi carro. Es que exagera. A veces lo hago. Yo lo hago para en mi carro porque ella hace como más o menos, pero también carro, acostada así, pues. ¿Sí? Y yo he visto a uno que acuesta en el asiento, pero siempre van derechos, pues, sentados. No, qué borotillo. Ajá, bien raro. Bien raro. Pero ya uno ya se sabe los métodos de los carros de uno. Ya es la confianza de su carro. La cama de las calles, ella las agarra como que fuera aquí. ¿Cómo? La vez pasada estábamos grabando serie. Y es metido, ya va. ¿La calle de dónde? Ay, es cierto, la de ir y la de la serie. ¿Pero en tu carro? Ah. En mi carro, cuando es carro ajeno. Y es que yo soy arrevesada. Yo no cuido lo mío, pero lo de las otras personas sí lo cuido. Ay. Hablando de... Hablando de eso, Diana, aquel día me fijé yo, vos como sos, me. Ay, no, yo ay, me quedé no, así no. Como juela la Diana. Sí, así. ¿El domingo? El domingo creo que fue. ¿El domingo que iba a ir a San Salvador ustedes? Espérenme, la cosa está así, va. Que ahí tengo mi pie, hijo. Ay, hijo, ay, le dice. Ay, hijo, le dice ya. Hijo, me refiero por no decirle otra cosa. Ah, sí, pensativo. No quiero reaccionar pesado. Es verdad, qué milagro que no reaccionaste como sos así, vos. Vaya. Porque quiero que lo mande a la... No, hubiera sido Julio, le hubiera dicho. ¿Qué pasó conmigo, pues? Sí, cuéntele, vaya. Yo quiero saber qué dice Diana. No es que yo sea metido, pero cuente, vaya. Sí, cuéntale. Vaya. No, pero yo me quedé así como Juela, la Diana. Ya la conocí, di. Ajá. Oye, le estaba hablando ahí. Le dije, le grité yo, mire, cuéntelo de la Diana y me hizo, mire. Diablo Angie. Diablo Angie, que ya... O sea que te amenazó. A todos nos pobrecita la niña. Escucha el zancudo. Como un mascarrón. Oiga, ya ni le hace. Mire, Camero, yo ajá. No sé qué es lo que tiene el gordo con la Diana, porque yo siento que ahí hay algo, ¿va? Ajá. Sí, el gordo conmigo. Entre no más así, pelean, mire, porque más se quiere. Espera, y los pelos lo está escribiendo la Diana en el grupo. Ya va a contestarle a la Diana. Es cierto. Yo le escribo para pedirle un favor en privado, pero ni en privado busco eso que me conteste. En el en vivo. Pero solo con la Diana, así. Que yo era amante con el gordo, creo que lo digo. Ya está igual que aquella que le cuento que a mí me lo echan. Va a creer. El muerto. Ah, otra cosa. A mí me lo echan. Los estilos que yo siento, va. Que a mí me lo meten también. No, a mí no me meten. No, a Henry, pues. Ay, a mí me lo meten acá. Ay, no, aquí me van a pervertir. Ay, oiga, la Virgen. No, no, yo te me imagino eso, meter y luego. Como que eso, pues. Ajá. O sea, te... Oiga, la Angie, ¿a quién se lo meten a cada rato? Bessy, ¿por qué no presentas ahí a tu amigo? Pues? Ah, sí. Ajá. Él es bien tímido, pero aquí le vamos a quitar lo tímido. Ah, no vaya. Así como bien, como así bien. Callado nomás. No. ¡No! ¡Oh! ¡Papayito! Te voy a decir una cosa.
respetalo. ¿Por qué? Ya estoy. Porque los tímidos son los más como dice el dicho, de aguas mansas, líbrame, Señor. No, pero algunos no hacen nada. Lo más chistoso es que algunos no hacen nada. Hasta pegándole y haciendo. Vaya, dele, pues pregúntale lo que quiere, pues Pepe. Él es un amigo que hemos, bueno, yo lo conocí, pero prácticamente fue en TikTok que lo conocí. Él siempre comenta los en vivos míos y los en vivos de todos nosotros aquí va. De la mexicana, de Limari. Y bien, algunos sí, algunas sí, la mayoría va. Sí, amigo. Amigo del diablo. Ya mis comentarios tienen. Ay, ya no es problema suyo. Nunca lees comentarios. Sí, pero sí, le la perdonamos a él. Él es bien activo así en las batallas de TikTok y todo, y bastante activo. Sí, por eso. Entonces, y activa. Ajá. ¿Cómo? No le agarraron la bolsa. No, mire, ya. Mira, Chichile. Como dijo TikTok, y usted cómo aparece, le dije rapidito. No, para mí los en vivo de él también. No, es que no es en vivo.